Gracias a todas y a todos. Quiero en primer lugar agradecerle a todos los coordinadores de cada uno de los 8 puntos de esta cadena humana su esfuerzo, su compromiso, su entrega. Hemos hecho una presencia pacífica, respetuosa, pero muy vigorosa en términos de una exigencia social, que es el respeto a la reforma constitucional en telecomunicaciones, y que la iniciativa enviada por Peña Nieto traiciona en sus puntos más importantes. Debo decir que este ha sido un esfuerzo colectivo, plural, en el que han conjuntado sus manos, hemos entrelazado nuestras manos en esta cadena humana, distintos sectores. Y por supuesto hemos contado también con la valiosa presencia de senadores de la República, tanto del PRD como del PAN. Aquí mismo nos acompañan dos distinguidos compañeros senadores del PRD, el senador Alejandro Encinas y el senador Mario Delgado. Quiero informarles algunas cosas que han sucedido esta semana, pero antes quiero expresar mi enérgica protesta por la forma en la que esta mañana se condujo la fuerza de seguridad, el Estado Mayor Presidencial, exactamente ahí en la residencia oficial de Los Pinos. Como ustedes saben, nuestra cadena humana empezaba en la puerta 4 de Los Pinos. Ahí llegamos muy temprano varias personas que estábamos encargados de ese punto. Pero muy rápidamente se le impidió a los ciudadanos llegar hasta la glorieta de la puerta 4 de Los Pinos. Y luego se terminó por impedir el paso incluso a la circulación vehicular. ¡Qué mal signo! ¡Qué mal mensaje envía Peña Nieto! No es capaz de soportar ya, no es capaz de soportar ya, ni siquiera la presencia de una protesta pacífica y respetuosa como es nuestra cadena humana. Ese es el tamañito de presidente que día con día se está mostrando ante nosotros. Hay que preguntarle a Peña Nieto si ese es el presidente democrático que nos ofreció. ¿A qué le tiene miedo? Esa casa, esa residencia, se paga con dinero público y teníamos todo el derecho de empezar ahí nuestra cadena. Nuestra más enérgica protesta por ese desprecio de Peña a nuestra protesta pacífica. Hoy hemos dado cumplimiento a una de las acciones que se impuso el Frente por la Comunicación Democrática: hacer presencia en las calles para exigir que la reforma secundaria en telecomunicaciones y medios de comunicación respete los contenidos de la Constitución, pero también atienda las necesidades sociales en materia de comunicación.